Segorbe un año más participará en el ciclo de teatro que se desarrolla en varios municipios de la provincia de Castellón, como así comentó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe, Francisco Tortajada. No obstante, explicó que en esta edición tan solo se pondrán en escena dos obras. La primera representación del ciclo correrá a cargo de la compañía Trup Malabo con la obra Cara B, el próximo domingo 14 de noviembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal Salvador Seguí. Para el mes de noviembre, como siempre, hemos preparado un ciclo de teatro. Este año pues no tiene tantas obras como el año pasado. Estamos dentro del circuito de teatro de Castellón con la Diputación y tenemos dos obras, una para el día 14 de noviembre, que lo hará la compañía Teatro de Castellón, la compañía de Strub Malabo, y se titula Cara B. Se hará en el auditorio a las 7 de la tarde. Y luego, para el día 5 de diciembre, la compañía Germinal Producciones hará la obra El Mussol y la Gata, que también se hará en el auditorio municipal a las 7 de la tarde. El edil de Cultura comentó que estos ciclos de teatro se vienen realizando en la capital del Palancia para crear un hábito entre los segorbinos y palancinos que se verá consolidado una vez inaugurado el Teatro Serrano, en el que se podrán llevar a cabo representaciones teatrales. Hay que pensar que el proyecto de ir realizando teatro se hace con vistas a que cuando tengamos Teatro Serrano pues ya haya una base donde la gente pues pueda ver teatro de todo tipo. Este teatro de que he hablado de las dos primeras obras, hay que pensar que son de compañías de teatro un poco vanguardistas, que son, ya la gente que lo conoce, son obras pues de un carácter un poco moderno. Pero yo creo que en todos los aspectos del teatro hay que conocerlos y hay que intentar ofrecer todos los espectáculos que en este momento están en el mercado.